formación, obviamente, por lo menos en el país, está reconocida como 3 años. Hay otros países como España, por ejemplo, la formación lleva 5 años, ¿no? Para que vean lo complicado que es, ¿no? Y podríamos definir a la medicina familiar o a los especialistas en medicina familiar como los especialistas en las personas, ¿no? Especialistas en el que no sé qué tengo, doctor, porque generalmente los pacientes nos llegan con la etapa incipiente de la enfermedad y nos vienen, nos dicen, no sé qué tengo, doctor, quiero que por favor me vea. Entonces somos especialistas en personas. Bueno, ya lo saben, queridos televidentes, estamos justamente hablando de lo que es el médico familiar. Las líneas están habilitadas, el 244-3413, para que usted pueda hacer cualquier consulta, y también estaremos con grandes sorpresas justamente con lo que es la parte de los médicos de familia. Doctora Aguayo, ¿cuál es el rol que generalmente cumple el médico familiar en una institución, ya sea en el policlínico, que es donde más se ve el desenvolvimiento del médico familiar? Así es. Bueno, el papel principal o rol que cumple el médico familiar es la atención centrada en la persona, como dijo el doctor Suárez, pero de una forma integral, ¿no? Viendo el aspecto no solo físico, sino psicosocial, biopsicosocial, el entorno familiar y obviamente la comunidad también en esto participa. Entonces, nosotros hacemos una atención a las personas, viendo todo su entorno, ¿no? Y además se hace un estudio de la familia con instrumentos que tenemos como médicos familiares para detectar algunas patologías que puedan tener tal vez a lo largo de la vida de estas personas o algunas patologías hereditarias o predisponentes, con algunos factores predisponentes hereditarios. Sabemos bien que la persona es un todo, por lo tanto, el entorno familiar y el entorno social afectan directamente a la salud de las personas, ¿no? Entonces, el problema que tengan en la familia, no sé, con el esposo, con el hijo, o en el trabajo, el estrés laboral, que es muy común ahora en estos tiempos, pues conducen o predisponen a que una persona esté continuamente con problemas de salud. Por lo tanto, es importante hacer toda esa evaluación en forma integral. Bueno, tenemos una llamada, Calvarón. Así es, doctor, la primera llamada. Teresa de la Ciudad del Alto quiere hacer consultas al programa, doctores. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Yo quiero pedirles un favor a todos los doctores, que realmente pues vayan al hospital obrero, a los que sacan tomografía, radiografía, que hace tanto tiempo, imagínense abril, mayo, junio, 3 meses hay que esperar para que le saquen eso. Ahora, cuando uno va al policlínico, igualmente, cuando tienen que es con enfermedad que tiene conducto, que no me acuerdo esto, que no le ven cuando sacan sangre, deben haber el instante, no esperar 3, 4 días cuando uno tiene pues mamografía, que es todo esto. Ay, no, pues no me acuerdo ahorita. Los que tendrían que ser de los que tienen diabetes. Yo ¿Ya? les rogaría, por favor, con todo mi corazón. No, a usted, doña Teresa, la verdad, este programa aparte es para que también las autoridades de salud y de la seguridad social del sistema público nos puedan escuchar justamente en estos reclamos, doctor Yo creo que Manuel. sí, doctor Larrea, evidentemente hay una ley 475 que justamente estamos tratando de defender en el sentido de que hoy en día las cajas de seguridad social, usted lo ha dicho bien, están abarrotadas de pacientes. Tenemos problemas con los exámenes, tanto laboratoriales, de gabinete, que tienen que programarlos con mucho tiempo. Muchas veces se programan ecografías en 2 o 3 meses. Justamente eso es ¿por qué? Porque faltan insumos, falta personal. Realmente muchos de los centros han colapsado. Imagínense que tenga que atenderse población que no estaba asegurada, pero pertenece a un seguro del adulto mayor y tenga que entrar a las cajas. Y yo creo que el Ministerio de Salud y todos los entes gestores tenemos que ver eso justamente para poder precautelar que la salud del boliviano esté bien cuidada. Y usted lo ha dicho bien, no esperar para un examen de glicemia para un paciente diabético 4 o 5 días. Muchas veces se requiere en el día tener una glicemia
o tener otros exámenes que son muy importantes. Yo creo, doctor Larrea, que es una llamada de atención justamente para que las autoridades piensen y puedan hacer algo sobre, digamos, este tipo de colapso que existe tanto en la seguridad social como también en el sector público. Sí, es así, doctor. Yo creo que esto va a ir a un reclamo a las autoridades de la Seguridad Social. Calvarone, tenemos una llamada. Así es, doctor. De Villa Fátima, la señora Marta también quiere hacer consulta. Buenas noches, señora Marta. Buenas tardes, doctor. Doctor, felicitarle por el programa y gracias. Doctor, yo quisiera preguntarle, ¿el médico familiar puede ser un anestesiólogo? Le vamos a trasladar la pregunta al doctor Miguel Suárez. ¿El médico familiar puede ser un anestesiólogo, dice? Bueno, el médico familiar, obviamente, como especialista en anestesiología, podría especializarse, pero no es un anestesiólogo. Como lo había mencionado en la definición, somos especialistas en personas, en el manejo integral de la persona como un todo. Para darle un ejemplo, por ejemplo, lo que está sucediendo con el despido de los trabajadores de Natex. Estos trabajadores, de alguna manera, son asegurados a la Caja Nacional. Si se lo despide a esta persona, como está sucediendo ahora, seguramente en estos 2 meses que tiene de tiempo para consultar, nada raro que tenga algún problema de salud, ¿no? Sobre todo relacionado con la salud mental, ansiedad, depresión, etcétera. Y esto puede conllevarle indirectamente también a que entre en paro, y al entrar en paro se va a afectar indirectamente su economía. Si se afecta su economía, también se va a afectar, podríamos decir, la salud de su familia, ¿no? Porque no va a poder llevar los recursos necesarios para que su familia cumpla con todo lo que tiene que cumplir en el día a día, no sé, pago de escuela, alimentación, si tiene hijos jóvenes, tal vez la universidad, ¿no? E indirectamente, si tenemos a esta persona en paro, también nos va a afectar a lo que es la comunidad, porque al verse en paro y no consigue trabajo, puede llegar inclusive, no sé, dedicarse a la bebida, a la delincuencia, y hasta a veces se han visto casos que pueden llegar al suicidio, ¿no? Ahora, obviamente, cuando hacemos procesos básicos, ¿no? Porque, como decir, sacar una uña, evidentemente el médico está capacitado para aquello y va a hacer uso de anestesia, sin que ello signifique que sea especialista en anestesiología, que eso requiere también otros 3 o más años de especialización. Bueno, estamos justamente hablando, qué interesante es el aspecto de la medicina familiar. ¿Cuál es la diferencia, doctora Fátima Aguayo, de lo que es el médico general, el médico de familia y el médico internista? Bueno, el médico general es el médico que recién egresa de la universidad, o puede también durar varios años sin realizar otros estudios de especialización o en otra área que así él quiera. El médico familiar es el médico egresado de la universidad también, que sale como médico general, pero que se especializa realizando 3 años de posgrado aquí en Bolivia y en otros países, varía también la duración de años. Y el médico internista también es otro especialista que se capacita durante 3 años para salir médico internista, que también realiza la atención en forma integral, si se quiere, a la medicina interna. Pero la diferencia con el médico familiar, como ya había mencionado anteriormente, es que el médico familiar también estudia la familia, el aspecto biopsicosocial y la comunidad, ¿no? A diferencia del médico general y del médico internista, que sí, el médico internista es especialista en varios órganos, multisistémico, en forma integral, pero tal vez falta ese aspecto de evaluar a la persona en todo su entorno, ¿no? Tal vez complementar un poco más sobre esto, sobre todo la diferencia con el médico internista, ¿no? El médico internista evidentemente es también un especialista en lo que es la medicina interna. La diferencia es que él tal vez se ocupa más del adulto, ¿no? Del adulto joven y el adulto mayor, aunque para el adulto mayor también está la especialidad de geriatría. En cambio, nosotros vemos a la persona a lo largo de todo su ciclo vital, tanto individual como familiar, ¿no? Desde que, podemos decir, el momento de la concepción, cuando nace,
a lo largo de su edad preescolar, escolar, la adolescencia, así sucesivamente hasta llegar a la muerte, ¿no? Eso es lo que tal vez nos hace la diferencia con este especialista. Tenemos una llamada, Galvarone. Así es, doctor. La señora Luz Cerrudo, de Nuevos Horizontes, de la ciudad del Alto. Muy buenas noches, doña Luz. Un gusto estar con usted. Adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor Landívar. La consulta es para usted. Quería saber principios de la diabetes. Estoy con un familiar y medio que le han diagnosticado. Y por favor, quería poder informarme más para que yo le pueda ayudar a tener este familiar. Y quisiera saber también su consultorio particular para que yo la pueda llevar. Bueno, en realidad hay muchos síntomas y signos de la diabetes. Importante, mucha gente ya lo sabe. El orinar mucho, el tener mucha sed, el tener calambres en los pies, visión borrosa, pueden ser, dar el diagnóstico en la familia. De todas maneras, un paciente diabético debe ser atendido urgentemente porque necesita ya ser valorado y recibir medicación. El consultorio está en la avenida Buch, esquina Guatemala, edificio Las Retamas, 1205, o comunicarse con el 224-1036 para tomar cita. 224-1036. Bueno, ya lo saben, esto desde la parte de la diabetes. Cuando un paciente llega a la consulta de medicina familiar, doctor Suárez, ¿qué es lo primero que ustedes ven como prioridad en esa persona? Bueno, primero, frente a cualquier paciente, obviamente lo que lo vemos es a la persona como tal, ¿no? Y obviamente una vez que ingresan o preguntamos los motivos o las razones por las que está viniendo a la consulta y en función a eso, si es por primera vez, obviamente haremos la elaboración de la historia clínica respectiva. Para nosotros es muy valiosa y fundamental realizar la historia clínica de un paciente porque prácticamente nos relata y nos va a mostrar muchas cosas que son importantes dentro de la práctica y la atención a un paciente en lo que es medicina familiar, ¿no? Sus antecedentes ya sean personales, patológicos, laborales, ¿no? De recreación, de cómo vive, dónde vive, con quién vive. No es lo mismo tener una casa que yo me la he comprado, así yo vivo en la casa de mis suegros o vivo en mi casa. Esas cosas también influyen en lo que es la salud de la persona y de la familia. No se olviden que la familia es fuente de salud o como también de enfermedad. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches. Mario de Villa Fátima también consulta el programa. Don Mario, estamos en el aire con usted. Adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlos y desearles mucho éxito por este lindo programa. Mi preocupación, mi salud, doctor, es la siguiente. A veces en la mañana amanezco con la boca bien seca y no siempre así. A veces en el día, no sé qué es lo que me pasa, porque seca. Parece que tendría que utilizar agua inclusive para poder estar tranquilo, pero esa es mi preocupación, la boca muy seca en la noche igual. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, dentro de la parte de medicina interna están muchas enfermedades como las endocrinas. Por ejemplo, diabetes sí puede provocar una sequedad de la boca. Había que hacerse una glicemia para controlar cómo está su azúcar en la sangre. También otras enfermedades reumáticas, por ejemplo, llamamos así, que dan sequedad tanto en las conjuntivas, no hay lágrimas, hay sequedad de boca, y esto pertenece a las enfermedades que son reumáticas, que tiene un carácter, un componente muy importante inmunológico y que son acompañantes de la artritis, en este caso la artritis reumatoidea, y también otras que son, por ejemplo, el síndrome seco, donde hay sequedad de estas mucosas, hay sequedad de las glándulas. En todo caso, sería bueno que consulte, ya estamos esperándolo en el consultorio, al 224-1036, una llamada para poder tomar cita y ver qué es lo que está pasando con su salud. Tenemos la última ya llamada, Calvarón. Así es, Villa Fátima, doctor, nos están llamando, doña Esther, esta vez. Buenas noches, señora Esther. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta atención hacia los asegurados de la Caja Nacional de Seguro Social. Yo quisiera pedir un gran favor, en especial a ustedes, porque la carrera es por vocación y no por ocasión, ¿verdad? El problema que yo tengo es con el 9 de abril. En el 9 de abril, de principio, somos mal atendidas por las señoras que visten de blanco.
no se les dice licencia básica. Uy, se les ha ofendido. Señora, si usted es licenciado o no licenciada, es enfermera y está ganando más de las que no ganan como usted. Su obligación es atender y no me aclare que usted es licenciado. Ya uno ya renegó ahí. Pasa un médico, uno espera, espera, y se sale el médico y dice, estoy yendo a tomar mi café. Bueno, ya, que vaya a tomar café. Pero la verdad de las verdades, no van a tomar el café, sino es que se están paseando de un lado a otro lado, porque uno de aburrida se sale a la calle a tomar aire, en fin, hasta que vuelve el médico y nos chocamos con el médico. Y cuando ya me asomé, nos viene la hora, ni un paciente más, estoy cansado y no atiendo más. En varios consultorios esto no es así. Cuando había las fábricas, montón de fábricas y mineros, qué señores médicos, mujeres y hombres y enfermeras. Ahora no hay fábricas, no hay mucho asegurado y resultamos peor atendidos. No sé, no sé qué está pasando con nuestros profesionales y en mi país, por favor. Creo que les hace falta talleres para que sean por vocación y no por ocasión. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, doña Esther, gracias por darnos este... esta información, la verdad, destacar este programa, lo que queremos es que con ustedes conjuntamente vayamos viendo estos problemas, que no nos, que directamente como programa no nos, ¿cómo le digo? A ver, nos interesa el aspecto de saber y nos interesa también que las autoridades escuchen estos reclamos para que de por sí pues esto vaya mejorando. De todas maneras, estamos aquí festejando lo que es la parte de medicina familiar y yo le quería decir a la doctora Fátima Aguayo, ¿cuántos médicos familiares actualmente existen en Bolivia y en La Paz? En Bolivia existen como 300 médicos familiares y en La Paz unos 120. ¿Esta cantidad de médicos familiares alcanza para la población? ¿Hay una estrategia tal vez en lo que es la parte de medicina familiar? Lastimosamente, como decía la señora, no es como dice que no hay, que hay menos asegurados que hace muchos años. Lastimosamente no. Más bien hay mayor cantidad de asegurados y el sistema de medicina familiar ha quedado muy pobre para satisfacer las necesidades de esta población asegurada que ha incrementado en todo este último tiempo. Necesitaríamos por lo menos, el doble de médicos familiares, ¿no? Para poder cubrir en algo la necesidad. Nosotros tenemos una población asignada para médico familiar que ahora está actualmente alrededor de los 6.000 asegurados, que en realidad duplica el rango ideal para poder hacer una atención de calidad, como quisiéramos brindar todos los médicos familiares a toda la población. Por lo tanto, habría que mejorar las estrategias a nivel nacional para poder mejorar este sistema y aumentar la capacidad de médicos familiares en todo el ámbito de la seguridad social y de otro, en realidad, de todo el sistema público de salud nacional. Sí, justamente les hablaba de ese aspecto que es importante y a nuestra amiga que llamó, muchas de las cajas de seguridad social, no simplemente la Caja Nacional, sino Caja Petrolera, Caja Bancaria, tenemos amigos, tenemos familiares allá y nos pregunta qué pasa con estas cajas. Es una sobreproducción, digamos que están cumpliendo los galenos allá o están cumpliendo las enfermeras. Yo creo que hay una masificación de personas que son aseguradas, muchos seguros que ya ingresaron a estas cajas y pues ha aumentado. Si bien las fábricas, como decía nuestra amiga, han disminuido en cierta medida porque muchas han cerrado, pero hay otras entidades que también están aseguradas allá. El problema que era, y eso lo decimos, doctor Larrea, es la falta de personal, personal profesional, falta de insumos, falta de instrumental, falta de consultorios que muchas veces no existen ya, la infraestructura de muchas de estas instituciones ha quedado pequeña. En todo caso, es importante la reflexión y valga la pena para que todos los amigos que están en este momento frente a su televisor puedan hacer esos cuestionamientos, orientar, dar sus quejas, porque también este programa está para recibir y poder orientar a la población en general.
complicado. Ahora doctor, la última. Sí, Marcos de la zona central. No sé si está ya en línea. Nos estaba esperando. Nos dan el ok. Mientras tanto, doctor, seguimos, por favor. Bueno, sí, la verdad es, en este momento que estamos con los representantes de Medicina Familiar, yo creo que esta es también parte de una estrategia que ustedes deben tener para la seguridad social en relación a la atención, a la parte del trato al paciente. Bueno, en la Caja Nacional ha lanzado lo que se llama a través de una ley la reestructuración de la Caja Nacional, pero lamentablemente a veces los que hacen los procesos técnicos no tienen todo el conocimiento y tampoco escuchan a veces las recomendaciones. Y me tocó participar como delegado por el sindicato en eso, en la primera etapa, y con el conocimiento que he logrado tener hemos dado algunas recomendaciones que en su momento no las han hecho caso, ¿no? Por ejemplo, para poder cumplir con todo lo que tiene que cumplir el médico familiar, necesitamos pues, una población que sea menor a 3.000 asegurados, ¿no? En Europa lo tienen entre 1.000 y 2.000, pero nosotros estamos entre 6.000 y 10.000. Y obviamente eso dificulta un poco que se pueda hacer una atención de calidad. Tenemos una llamada. Adelante, Carvalho. Marcos, está en la línea, doctor, por favor, la última llamada. Muy buenas noches, bienvenido al programa, Marcos. Adelante con la pregunta. Doctor Suárez, un favor, pues hay gente que está más llamando, yo por decir, soy Marcos. Estoy esperando un poquito más de consideración con las personas. Usted sabe que se gasta dinero, todo eso. Lo que siempre están pidiendo ustedes son ítems, seguramente al gobierno y todo lo que sea. La doctora Guayo también es una gran persona, pero ustedes están hablando entre ustedes mismos y de, a los que estamos consultando deben dar una sola respuesta, una solo galeno. Dan las cuatro personas y nos quedamos aquí nosotros esperando en el teléfono. Mi consulta al doctor Senay, al teléfono que ha dado. ¿Cuánto vale la consulta? Gracias. La consulta en realidad, la consulta privada está en 150 bolivianos. Bueno, de todas maneras a ustedes lo que les pedimos es que todos los que están en el programa pues tienen esta consulta totalmente gratuita para que ustedes puedan ir, para que podamos ir viendo la parte de diagnóstico. Y eso es algo que está destacado desde el programa y lo tenemos que decir aquí directamente para que ustedes lo puedan saber. Creo que hay la última llamada, Calvarón. Sí, doctor, estamos en estos momentos, si podemos sacarlo al aire directa a la llamada y pueda tal vez identificarse. Doña Juana, de Alto Brajes, tengo entendido, doctor. Doña Juana, buenas noches. Buenas noches, doctores. Felicitarles al mismo tiempo y que Dios los bendiga. Lo que habló el señor no estoy de acuerdo. Es realmente hay mucha injusticia de parte de nosotros los pacientes. Por lo que yo he visto, yo soy asegurada en la Caja Nacional de Seguridad y me encontré un día en el hospital obrero, estaba esperando para un trámite, no sé, para un análisis, ¿no? Y ahí sentada estaba un joven a mi lado, había sido el esposo de una señora que estaba ahí. Pero él me comentó de que había sido policía y yo sé de que ellos tienen un hospital. Y yo le dije, pero si usted tiene un hospital allá en Copacabana, allá en Sopocachi, ¿por qué no se va a aquel lado? Es mucho mejor, le dije, no, yo creyendo. Pero él dijo, no, aquí nomás en el hospital general. Entonces, sería bueno también que organicen eso, ¿no? De que todo el mundo quiere entrar al hospital general, pide hospital obrero, habiendo los hospitales generales, el hospital Copacabana o la clínica que tienen ellos, sin embargo, los meten a este lado. Sería bueno también una sugerencia que controlen eso, ¿no? Y a causa de eso hablan a las personas que no conocen bien, porque todo el mundo quiere entrar al hospital general o obrero. Eso es todo, doctores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, para terminar, usted tiene mucha razón, la verdad, tiene mucha razón. Nosotros lo que hacemos como programa es, primero, que pedirles disculpas. Tenemos que justamente ver los temas con nuestros invitados y si nos esperan, tratamos de que el tiempo sea menor en la espera. Lo que dice usted es cierto. Hay mucha gente que realmente prefiere lo que es el hospital obrero, prefiere esperar, porque en todo lo que son la seguridad social y el sistema público tenemos a los mejores profesionales. Y eso ténganlo por seguro, que tenemos buenos profesionales en el hospital obrero, en la seguridad social, en los otros seguros. Por eso cada seguro se caracteriza por algo, doctor Landívar, y también el sistema público se caracteriza por tener entre buenos
tenemos también aquellos que nos hacen quedar mal, pero la mayoría está dentro de aquellos profesionales que nos hacen quedar muy bien. Ya vamos terminando la entrevista, la verdad, 19 de mayo, Día del Médico Familiar. ¿Y cuál es el agasajo último que se tiene, doctor Suárez? Bueno, en realidad, como ya ha pasado, ya hemos tenido, generalmente se hacen muchas actividades, muchas reuniones sociales, reuniones académicas, en todo el mundo, en todas las ciudades, y obviamente también se hacen actividades con la comunidad, ¿no? Ese es el festejo, y el festejo queremos que, bueno, cada vez sea mejor, compartir más tal vez con la propia comunidad. Doctor Aguayo, muchísimas gracias, la verdad, por tenerla. Felicitarle a través de usted a lo que son las mamás, doctoras, y yo creo que el doctor Landiva tiene un obsequio para usted para que se vaya de este programa con algo. Sí, evidentemente, hacer recuerdo a la población que tenemos HP Medical, la importadora que a usted le trae toda la parte de insumos médicos para que usted se sienta bien. En todo caso, toda la parte de insumos médicos está en HP Medical y vamos a entregar a la doctora un regalo de HP Medical para que pueda, en todo caso, tomar un refresco o tomar agua, que es lo más importante. Sí, tenemos que hablar de algo. Bueno, más. Doctor, también, ¿por qué no hacemos partícipe de un momentito, doctor? Si me permiten, también su colega también está en la línea telefónica, doctor. Bueno, sí, buenas noches. Estamos en directo con la doctora Mónica Ibarwen. La doctora Mónica Ibarwen, buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, doctora, desde acá, desde el programa Doctor TV, no queríamos quedar indiferentes. Hoy día está de cumpleaños, cumpliendo una apagando una velita más en su cumpleaños. Mil felicidades de parte de todo el equipo de producción y de parte de todo lo que es los conductores de Doctor TV con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No la podremos ver el día viernes porque seguramente estará también festejando el Día de la Madre, pero no queríamos quedar indiferentes, doctor Landívar. Mil feliz cumpleaños a la doctora Mónica Ibarwen, a nuestra ardilla. Sí. La doctora Ardilla, la parte de odontología, está a cargo de ella del programa. Los días viernes, usted tiene todas las consultas que pueda hacer en la parte odontológica y está para responder la doctora Ibarwen. Mil felicidades, doctora. Un gusto de haber hecho entrar la llamada y estamos en contacto siempre con usted para poder felicitarla en estos momentos que son de dicha y felicidad. Gracias, gracias a todos ustedes, al equipo de Doctor TV, muchísimas gracias y la verdad es una linda experiencia compartir con ustedes el hecho de educar a la población. Bueno, ya estaremos festejando, doctora, seguramente. Mil felicidades una vez más y antes de irnos al corte, pues queremos que la doctora Fátima Aguayo nos dé un saludo a las mamás doctoras. Muchas felicidades, que Dios las bendiga siempre. Que sigan llevando esta labor sacrificada de ser médico y a la vez mamá, pero realmente es el sacrificio vale la pena y yo creo que todos estamos orgullosos de nuestros hijos y bueno, desearles todo lo mejor en su día, que los hijos reconozcan también el sacrificio que uno hace como mamá y bueno, que tengan un lindo día. Bueno, vámonos a un corte. Sí, vámonos a un corte, amigos televidentes, y luego volvemos. Clínica de Especialidades Adolfo Kolbe. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores. Departamental de La Paz, presentamos dos veces el Consejo de Salud. Gracias. ¿Cómo prevenir la diabetes? Estamos con Lourdes Ochoa. Una alimentación sana y baja en calorías, sodio, azúcares, te ayudará a mantener un peso estable y disminuir tus niveles de grasa. Actividad física constante. La diabetes es más frecuente en personas sedentarias. El deporte ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y disminuir la grasa corporal. Actividad física es salud. Además, el peso adecuado
Se estima que el 80% de las personas con diabetes padece de sobrepeso. Por eso es fundamental llevar un control constante y evitar subidas también importantes de peso. Los antecedentes familiares también son un punto muy importante. Quienes tienen familiares diabéticos tienen más riesgos de padecer esta enfermedad. Las enfermedades de riesgo es en común que otras enfermedades como la hipertensión estén asociadas a la diabetes. Para detectarlas a tiempo, realízate un chequeo periódicamente. Este consejo de salud es llevado gracias al Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Volvemos al programa. Sí, volvemos al programa, volvemos a las pantallas, amigos televidentes, siempre con novedades, siempre con cosas nuevas en el programa, y estamos hoy con dos distinguidas colegas, la doctora Lourdes Ochoa a mi derecha y la doctora Marisol Molina. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias, doctor Larrea, doctor Landívar, por invitarnos al programa. Nosotros estamos viniendo a invitarles a toda la población, a todas nuestras mamitas, como siempre el Colegio Médico, auspiciando las campañas en cada mes festivo, en este caso el Día de la Mamá. Estamos viniendo a invitarles a la campaña, nuestra séptima versión de la campaña por la salud de nuestras mamitas, ¿no? Y pues vamos a contar con diferentes especialidades, y la principal característica es que vamos a realizar las tomas de Papa Nicolau de forma gratuita, ¿no? Y entre las especialidades que vamos a tener son ginecología y obstetricia, tenemos neurología, vamos a tener cardiología, vamos a tener fisioterapia, kinesiología, gastroenterología, va a estar participando con aquellas patologías gástricas típicas de nuestras pacientitas, laboratorio clínico. Pues también vamos a tener la participación de psicología, que es bien importante, ¿no? Va a ser algo muy bonito y muy llamativo, porque las vamos a mimar a nuestras mamás. No solamente va a ser atención médica. Muy bien, doctora Molina, un gusto estar nuevamente con usted acá en el programa. Es en especial este Día de la Madre, o el Mes de la Madre, donde se va a llevar a cabo esta campaña muy importante para la salud de la mamá. ¿Qué podemos decir? Doctor Landívar, muy buenas noches. Doctor Larrea, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la cobertura que siempre nos brindan, ¿no?, el programa. Y bueno, estamos ahora, como decía la doctorita, dando todo lo que es por nuestras mamitas, ¿no? Las recomendaciones que siempre vamos a dar para nuestras mamitas es que se va a hacer lo más importante, la toma de Papa Nicolau totalmente gratuita, en la cual necesitamos que tengan varios requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que queremos? Es de que vengan, que tengan 3 días por lo menos de abstinencia sexual, que no se realicen el aseo diario, que se vengan así para que nosotros podamos tomarle la muestra. Y en ayunas, porque también vamos a contar con lo que es laboratorio clínico, para hacerles con el 50% de descuento de lo que es las pruebas que se van a realizar, y que se vean en ayunitas para que podamos aprovechar de hacer estas pruebitas que requieren nuestras mamitas. Bueno, si eso es algo que les tenemos como sorpresa, justamente tendremos la parte de laboratorio, que es un apoyo que se tiene por esto de la campaña, el 50% de descuento. También estaremos con el Hospital San Gabriel, con el Hospital de la Mujer, en la parte de la toma del Papa Nicolau, donde serán las respectivas muestras, el análisis correspondiente. Calvarón, tenemos una llamada. Así es, la señora Aide, que de Villa Fátima, quiere hacer consulta al programa. ¿Cómo se llama, doña Aide? Señora Aide, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, mi llamado es especialmente para felicitar a los médicos familiares y a todos los médicos, porque todos son familiares. Quiero pedirles que Diosito les bendiga a todos ustedes, que tengan paciencia con nosotros los pacientes, porque somos tan, así vulgarmente, fregaditas las pacientes, especialmente las mujeres. No cumplimos con el tratamiento y el sacrificio de ustedes es tan, tan poderoso, diré así. Entonces, a todos los pacientes, a toda la gente, tengan consideración con los médicos, amontonamos medicina en el velador en todo lado, no cumplimos con el tratamiento y el sacrificio de ellos, 8 años, 9, y actualizándose al suelo. Por favor, en este día, mucha paciencia, doctores, que Dios les bendiga. Y bueno, pues que siempre estén con nosotros y en todas las casas. Muchísimas buenas gracias, noches. Señora Aide, muchísimas gracias. La verdad, el doctor Suárez y la doctora Fátima Guayo se lo agradecen y les mandamos siempre una felicitación a todos los médicos del Departamento de La Paz. Doctora, ¿cuándo empezamos la campaña y en qué horarios estaremos atendiendo? Vamos a empezar la campaña
campaña este 30, lunes 30, 31 de mayo y el 1 de junio. Estamos en los horarios de 8:30 a 12 del mediodía, 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a atender a todas las mamás, si es que están un poquito más atrasadas, igual vamos a seguir atendiendo. Importante ya aquella mención que han hecho las dos colegas sobre esta campaña, cuidando la salud de la madre. En todo caso, en el mes de la madre tendremos esta campaña en el Colegio Médico. Con esta campaña se va a caracterizar por la toma de muestra para ver si no hay cáncer cervicuterino, sobre todo en aquellas mamás que nunca van al ginecólogo o por escasez de la parte económica no pueden hacerse este examen. En todo caso, las estaremos esperando en el Colegio Médico en la calle Valdivia. Sí, tenemos una llamada. Así es, la señora Ana de San Pedro quiere participar, doctores. Adelante, doña Ana, muy buenas noches. Doctor, primeramente quiero felicitarles por el programa. Es de muy buena acogida para todas las personas que necesitamos. Tengo el siguiente problema. Parece que me está empezando una artrosis. Eso es lo que pregunté con mi médico. Pero lo cual no puedo, digamos, no pueden hacerme, digamos, un examen exacto. ¿Cómo puedo hacer para saber si es una artrosis? Porque en la noche me duele los dedos, me duele la parte de los del cuello, no, es como si mis mis articulaciones los retorciéramos, ¿no? Es un dolor así como retorciendo las articulaciones. Tengo ese problema, doctor, no sé cómo podría solucionar, qué podría hacer. Bueno, en realidad la artrosis, dentro de las patologías articulares, es una de las enfermedades degenerativas generalmente en las personas que tienen problemas netamente a nivel del cartílago articular. Este cartílago se va desgastando y se provoca el problema inflamatorio, el dolor generalmente. Muy a diferencia de lo que son las artritis, la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inmunológica, en el cual hay criterios de diagnóstico para que podamos dar con su enfermedad. En todo caso, le invitamos a venir al Colegio Médico para tomar una ficha y va a ser atendida gratuitamente en el consultorio mío para poder determinar si es una artritis o es una artrosis. Doctor Larrea. Bueno, sí, ya estamos justamente, señora Ana, ya sabe, pase por el Colegio Médico para que usted tenga goce de esta, se puede decir, apoyo que da el Colegio Médico Departamental de La Paz. Doctora Molina, ya para ir terminando, ¿cuánta gente más o menos esperamos en esta campaña y cuánta hemos tenido la anterior campaña? El año pasado habíamos contado con aproximadamente 700 mamitas que han asistido a la campaña en los 3 días que tenemos de atención y ahora queremos pasar el número. Queremos llegar por lo menos a unos 900 o 1000 mamitas que puedan ser atendidas con una calidad y calidez que ellas se merecen, ¿no? Porque ellas, muchas mamitas hay que mimarlas, como decía la doctora, hay muchas grandes sorpresas, va a haber lo que es los masajes, la fisioterapia, psicomotricidad van a estar, les vamos a pintar las uñitas, les va a haber la nutricionista, la que nos va a apoyar en lo que es los juguitos, jugos especiales para la mamita, va a haber mascarillas, o sea, un mimo total a nuestras mamitas lindas, por eso que las esperamos a todas que asistan. Bueno, también tendremos algunas sorpresas porque se estarán sumando algunos estilistas a nuestra campaña y ya los estaremos anunciando el día miércoles porque estamos justamente hablando con ellos para que les demos esto. No solamente salud es atender, doctora Ochoa, es el hecho de que le demos una buena atención y que se sienta como en casa. Sí, evidentemente lo que queremos hacer en la población femenina, en todo caso en las mamás, darles la cobertura en todo lo que se refiere a la belleza, a la salud, que son importantes para sentirse bien. En todo caso, los esperamos ya nuevamente. La invitación queda en el Colegio Médico. ¿A partir de cuándo? De este lunes 30 de mayo, 31 martes y primero, que caería el día miércoles, es primero de junio, ¿no? Los 3 días se va a estar atendiendo. En todo caso, ya saben, amigas televidentes, pueden asistir al Colegio Médico para recibir la atención necesaria y ver cómo está su salud. Doctor Larrea. En la anterior campaña, doctor Ochoa, ya para ir terminando el sector, ¿hemos tenido alguna detección de cáncer cervicuterino? Sí, es increíble porque hay mamás que por primera vez vienen, doctor, a la consulta, nunca han sido vistas. Bueno, iré a la campaña a ver qué me dicen. Mamita, ¿usted alguna vez ha hecho el Papa Nicolau? No, nunca me dice. Le vamos a realizar el Papa Nicolau.
esperamos a que llegue el resultado y pues hay NIC3 y esas son lesiones intraepiteliales que ya son precancerígenas, ¿no? Y son detectadas por primera vez, doctor, y han estado muy agradecidas las mamás porque realmente nos dijeron jamás me habían dicho que tengo esto, entonces voy a prevenir. De esa forma les podemos ayudar. Bueno, también hay que tener, hoy día decirlo así, tenemos el apoyo del Hospital de la Mujer. Yo quiero mandar un saludo especial a su director, el doctor Cárdenas, porque ellos también se suman a la campaña. Si hay detección de alguna patología de cáncer, será el Hospital de la Mujer el que se encargue de hacer el seguimiento de estas pacientes, doctor Landi. Qué bueno que las instituciones, en este caso públicas, y un saludo especial al doctor Cárdenas, puedan cobijar a todas estas mamás que tienen ya lesiones precancerosas o tienen cáncer. En todo caso, el Hospital de la Mujer se hará cargo de estas pacientes y podrán recibir el tratamiento necesario, que es importante, doctor Larrea. Ya creo que estamos terminando el programa, nos estamos ya viendo porque los minutos en televisión son importantes y son de oro. En todo caso, estamos despidiendo ya a la doctora Ochoa, a la doctora Molina, su venida acá, su visita al set de Televisión Universitaria, y estaremos en otra oportunidad para poder conversar también sobre otros temas. Agradecido por la visita. Y pues las invitamos a todas las mamás que pueden asistir a la campaña a partir de este lunes 30, 31 y el miércoles, ¿no? Van a ser muy bienvenidos. Doctora Molina. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y pues como decían los colegas, bienvenidas mamitas, las vamos a esperar a todas con mucho cariño, con mucho amor en el colegio. Y bueno, quiero aprovechar este último segundo que me dan para felicitar.